Bienvenidos como cada semana con toda la información destinada a la actividad agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial, sin descuidar los recursos naturales, Tierra Campo TV, la actualización de la información destinada a la gente de campo. En esta hora de programa le vamos a mostrar los viajes que realizamos a diferentes puntos del país. Estuvimos en la provincia de La Rioja, en la Sapén, Triángulo del Sol, viendo el proceso productivo de los plantines de tomate y pimiento para pimentón, recorriendo la fábrica para ver cuál es el proceso y el avance que están teniendo. Adelantando con el programa, estuvimos nuevamente en la Sociedad Rural de Catamarca junto con la Dirección de Ganadería en la capacitación del dispositivo intrauterino bovino encargado y destinado a la capacitación de los productores de nuestra provincia. Le vamos a mostrar el informe que realizamos. Vamos a comenzar con Tierra Campo TV, la televisión rural de Catamarca. Preste atención, comenzamos de la siguiente manera. En el programa de hoy recorrimos las instalaciones del vivero Triángulo del Sol, una SAPER riojana dedicada a la industrialización de plantines de tomate, pimiento y melón, con un nuevo objetivo propuesto, la plantación de 50 hectáreas de tomate que implica un desafío para esta empresa. Finalizando con el programa, estuvimos presentes en el curso teórico práctico sobre aplicación del DIU, el dispositivo intrauterino bovino, a cargo del doctor Enrique Turín, quien explicó el método de aplicación, las características más importantes y sus beneficios. Finalizando la jornada, se brindó una charla sobre identificación electrónica de animales que permite ingresar los datos del animal y funciona como recolector de parámetros de trabajo en campo. Así comenzamos con Tierra Campo TV. Muy contento de que estén acá visitándonos desde Catamarca. Estamos muy felices de que vengan a hacernos esta nota y que vean lo que estamos haciendo acá en la provincia, que es bastante bonito y muy productivo. Hemos visto, hemos recorrido las instalaciones, que nos cuente un poco el proceso para llegar a este tipo de cultivos, en este caso del tomate y el pimiento para pimiento. Bien, esto para nosotros es el final de la parte productiva de Triángulo del Sol es el cultivo a campo, el tener estas 50 hectáreas que están en plena producción, que van a ser cosechadas dentro de un mes y un poquito, y que van a estar destinadas a Agroandina, que es una SAPEN hermana. El proceso comienza con lo que ustedes estuvieron viendo, con la sala de siembra, con nuestro personal de sala de siembra, con la mecanización, con esa producción en bandejas que va a invernaderos y que lleva toda una tecnología que fuimos adaptando y aplicando, dado que la zona es una zona, si bien maravillosa en cuanto a temperatura, es una zona también complicada porque no se hacía antes. Y bueno, fuimos aprendiendo y llegando a lo que somos hoy, ¿no? Una empresa que está en punta en la producción de plantines, estamos en cerca de 24, 25 millones ahora. Es decisión del gobernador que se multiplique, que lleguemos a más provincias, que colaboremos con todo el sistema productivo y que este eslabón que hoy es chico se tiene que multiplicar en todo el NOA, llegar a todo el NOA. Viene haciendo un efecto multiplicador. Como bien decía, ¿cuáles son los pasos a seguir para que esta SAPEN esté dando resultado en este caso? Mira, si tenemos que replicarla en otra provincia, como puede ser la de ustedes, Catamarca, yo creo que lo más importante es la decisión política. Nuestro gobernador tiene una decisión política tomada en cuanto a la producción, que está muy emparejada con lo que es el desarrollo de la provincia, ¿no? Una provincia sin producción es una provincia que está sujeta siempre al devenir de las necesidades y dependiendo de la nación. Lo que nuestro gobernador quiere es eso, el lograr la independencia productiva, absolutamente la independencia. Por eso digo que es una decisión política y que en Catamarca tiene que ser igual. O sea, Catamarca tiene las mismas condiciones que nosotros, tiene una gente maravillosa, tiene productores con mucho conocimiento y que esto, bueno, replicable 100% en Catamarca, con la ayuda de que necesiten, inclusive nosotros ir a colaborar directamente para que esto se haga también allá. Licenciado, volviendo al proceso del cultivo, vemos que la mano de obra es fundamental en este tipo de trabajos. Hemos visto cómo parte de los empleados son mujeres que trabajan varias horas para realizar este tipo de cultivo, ¿no? Sí, hay algo que es muy importante que esta empresa no podría ser lo que es si no fuera por su personal. Los directivos podemos ser todo lo inteligente del mundo, pero los que realmente hacen que esta empresa funcione es esa gente que viste, que trabaja muy humildemente, pero que le dedica todo su esfuerzo a la empresa.
¿no? Gente que está comprometida absolutamente con la empresa, comprometida con la provincia, es gente que está en planta permanente. La mayoría son mujeres, es el trabajo de la siembra, necesita la perfección de la visión femenina para este tipo de cosas, y realmente nosotros estamos muy felices de que ellas estén haciendo lo que hacen y lo hacen con una dedicación absoluta, ¿no? Estamos muy felices por eso. Dentro de la superficie del establecimiento, ¿cuántos son los invernáculos que tienen y cómo están proyectando para la próxima campaña? Sí, hoy tenemos 9 invernáculos activos, ¿eh? 9 invernaderos en desarrollo 100%, y estamos haciendo 5 a 6 invernaderos más. Esto nos va a permitir multiplicar la cantidad de plantines que estamos elaborando. O sea, la necesidad del NOA es inmensa. Nosotros tan solo tenemos una pequeña porción del mercado, pero queremos realmente multiplicarla, y el único modo es, bueno, teniendo producción, ¿no? Y estamos ya calculando hacer entre 40 y 45 millones para el año que viene. Prestando atención en nuestro recorrido, nos llamó la atención la calidad de los materiales que tienen que tener los invernáculos, que nos cuente un poco para que la gente conozca las calidades que deben tener, ¿no? Sí, nuestros invernaderos, como yo te decía antes, tecnológicamente hemos aprendido muchísimo, desde utilizar materiales que podrían ser económicos y poco precisos a tener lo que tenemos ahora, que son todos materiales de punta, ¿no? Y que no han aumentado demasiado el costo. Sí hubo una selección bastante importante, bastante técnica, y tenemos invernaderos totalmente hábiles, o sea, no tenemos fallas en los invernaderos. Ni siquiera con los vientos que hemos sufrido se han deteriorado, y eso es muy importante para nosotros, el pensar que tenemos estructuras que realmente soportan muchísimas inclemencias, ¿no? Temperatura, viento, heladas, nieve. Material de aislamiento que bien nos contaba, es un material especial, ¿no? Sí, tenemos el techo de los invernaderos, el plástico de los invernaderos, es un LDT tricapa, y tenemos algo que es bastante innovador, que creo que somos los únicos que lo usamos en Argentina, que es el piso reflexivo. Tenemos una manta que acumula temperatura y que nos permite no necesitar ningún tipo de calefacción en invierno. Es muy poco lo que podemos llegar a suplementar en cuanto a calefacción. Lo que tenemos ya alcanza. Y permite que, bueno, la planta tenga el desarrollo que ustedes estuvieron viendo, ¿no? El tema del sistema de riego, ¿cómo es el abastecimiento? ¿Cuántas horas por día deben ser regados tus cultivos? Y si en este lugar tienen algún problema con el agua. No, por suerte no. El gobernador ha hecho todo un trabajo de estructura acá muy importante. Nos ha dotado de 2 bombas para todo esto que ves acá a campo, y una de las bombas también lo utilizamos para el riego de los invernaderos. Los invernaderos necesitan un riego muy, muy particular, que hace que no tengamos una determinación horaria de riego. Todo va de acuerdo a la temperatura que tenemos y a otras condiciones y al crecimiento de la planta. Hay invernaderos que necesitan 45 minutos de riego por día, otros que se secuencian de acuerdo a la temperatura del día en riegos de 10 minutos, pero todo hace a la visión de la gente que está trabajando en los invernaderos. Por eso hoy te decía que es muy importante que el personal que esté a cargo de todo esto tenga esa visión y ese cariño por lo que está haciendo. Si no tiene el cariño por la planta que está generando, difícilmente va a tener el desarrollo que nosotros queremos. Licenciado, tocando los números, ¿cuánto nos cuesta producir un plantín aproximado en cantidad, ¿no? Sí, los plantines nosotros tenemos un costo que es muy bajo por el hecho que las apetencias de la empresa son apetencias de desarrollo, o sea, no tenemos apetencias personales en cuanto al crecimiento individual ni de los directivos ni nadie. El gobierno tiene un concepto muy claro de que esto está al servicio de la gente. SAPEN significa que es una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal. Al decirte participación mayoritaria estatal, te estoy diciendo de que esto es del pueblo riojano. Entonces, lo que tratamos es que la confianza y el dinero del pueblo riojano vuelva al pueblo. Como sea, vuelva al pueblo. Nuestros costos son bajos y son costos muy competitivos. Por eso nos podemos dar el gusto de entregarle a productores que en antaño no tenían modo de acceder al plantín, y hoy sí, acceden al plantín a un costo muy bajo. Como bien decía, esta producción está basada al crecimiento de estas producciones en la provincia, pero también se pueden acercar
privados para abastecer o desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Sí, sí, la SAPEN está totalmente abierta. O sea, tenemos muchísimos productores privados que vienen no solamente a consumir el producto de nuestra empresa, sino que también utilizan el consejo. Una de las condiciones que tenemos es asesorar a todos los productores en lo que ellos consideren que es necesario. Como bien se dijo antes, esto es un eslabón, somos parte de un todo, y queremos que el todo sea el efecto bueno, el efecto productivo. Nosotros somos uno más. La provincia tiene varias SAPEN que están encadenadas a todo un sistema. Y realmente es absolutamente funcional, pese a lo que se pueda decir de las APN como empresa del Estado, esto es absolutamente funcional, absolutamente comercial y absolutamente efectivo. ¿Qué vinculación tenemos con la provincia de Catamarca? Sabemos que han realizado algunos negocios. ¿Hay proyectos para futuro? ¿Cómo se va a integrar a nuestra provincia esta SAPEM? Nosotros ya estuvimos trabajando para tratar de hacer una copia de los planes productivos de la provincia de La Rioja en Catamarca. Hemos colaborado ya con la Secretaría de Agricultura, hemos tenido varias reuniones y también le vendemos a productores privados de Catamarca. Tenemos una confianza ciega de que el año que viene Catamarca va a comenzar con casi 150 hectáreas de tomate. Y en eso nosotros vamos a estar presentes para colaborar, no solamente técnicamente, sino con nuestro producto, ¿no? Llegar a todos los rincones. Ya estamos haciendo, se hizo el año pasado y este año, bastante plantines de melón para la provincia. Y se comenzó con unas 20 hectáreas de tomate, que fueron provistas por la empresa, ¿no? Bueno, licenciado, nos quedamos con el concepto de efecto multiplicador. Esperemos que se refleje en Catamarca. Es por eso que viajamos, para que la gente vea que otras provincias están produciendo y nosotros queremos formar parte de ese crecimiento. Sí, realmente yo les tengo que agradecer a ustedes, porque lo que veo es que ustedes como catamarqueños están tratando de que lo que es buen ejemplo se desarrolle también en la provincia que tienen. Y tienen una provincia hermosa, tienen una gente maravillosa. Y como decía hoy, los productores de la provincia merecen esa segunda oportunidad que hoy estamos teniendo nosotros acá. Lo que queremos, y seguramente es un orgullo de tierra, es que el NOA realmente sea fuente productiva y fuente de ejemplo para toda la nación. Y creo que lo vamos a conseguir. Momento de hacer la primera pausa en el programa, vamos a seguir avanzando sobre las producciones en la SAPEN Triángulo del Sol en La Rioja. Le dejamos nuestros contactos www.facebook.com/tierracampotv, imágenes, comentarios. También tenemos nuestro espacio radial 100.7 Radio Universidad, jueves de campo 19:30 horas, o usted puede seguirnos a través de la web en www.uncas.edu.ar. Hacemos la primera pausa, no se vaya, que seguimos con toda la información de la actividad agropecuaria. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. AgroCatamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. AgroCatamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia, contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Música.
Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad. Las mejores marcas nacionales e importadas. Descuentos, venta por mayor. República 338, San Pedro, almacén de montaña. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Bueno, en este campo tenemos 15 hectáreas de una variedad de ciclo corto, Siroco, y una variedad de ciclo medio, que es Líder. En realidad la primera variedad son más aproximadamente 15 hectáreas y el resto está pues plantado con Líder. La plantación se empezó a realizar el 22 de agosto aproximadamente, ya estamos cumpliendo los 2 meses de plantación. Y estamos esperando cosechar las primeras variedades, o sea, las primeras plantaciones a fines de noviembre. Nosotros, estamos observando un buen desarrollo de cultivo. Se plantó, al ser una variedad precoz, una variedad de ciclo corto, nosotros plantamos con una densidad de 33.000 plantas, 33 a 34.000 plantas por hectárea. Nosotros tenemos línea de 1,60 m, todo con riego por goteo y fertirrigación diaria. Los tratamientos que se están realizando son todos preventivos, principalmente al principio tuvimos un poco de problemas con hormigas en plantación, se hicieron las aplicaciones correspondientes para el control de hormigas y después la verdad que no tuvimos ningún problema grave en lo que respecta a la parte fitosanitaria. Tampoco estamos observando ningún problema en la parte nutricional, se hace en el plan, tenemos un plan de fertilización que lo vamos cumpliendo diariamente. Y el único inconveniente que hubo, digamos, en el desarrollo, que fue un poco de viento fuerte que tuvimos, pero no estamos observando daños visibles dentro del cultivo. No creo que afecte, digamos, lo que es la producción final, ¿no? Aparte de las condiciones climáticas, como bien decía, del viento, ¿cuáles son las óptimas para que este cultivo, vemos que está tomando fuerza y que está saliendo con buena calidad? Bueno, nosotros en realidad estamos, este cultivo se llamaría un cultivo primicia para industria. Nuestro principal objetivo es abastecer a otra SAPEM de acá de La Rioja, que es Agroandina, que es procesa tomate, entre otras cosas. Y bueno, el principal abastecedor era la zona de Chilecito, donde ellos empiezan a cosechar en la primera semana de enero. Nosotros estaríamos empezando a entregarle a ellos en los primeros días de diciembre, o sea que le estamos ampliando el margen de trabajo, digamos, el margen de abastecimiento de tomate. Esto involucraría un aumento muy grande en la eficiencia productiva de la planta, de la planta agroandina. De todas maneras, nosotros estamos esperando inclusive cosechar los primeros días de diciembre y volver a plantar para hacer una plantación que le llamaríamos ultimicia para entregarle a partir de abril tomate. Entonces estaríamos ampliando un rango de 2 meses de trabajo para la planta. Esto es, digamos, un plan general donde formamos parte nosotros como productores de plantines y como productores de tomate en la zona de la capital, ampliándole, digamos, a esta empresa no solamente en kilos brutos, sino ampliándole en tiempo que no podía trabajar porque el principal abastecedor era la zona de Chilecito. Y al no poder sacar temprano los tomates, bueno, estaban condicionados a arrancar en los primeros días de enero. Nosotros, como tenemos condiciones más benignas, plantamos prácticamente el riego de helada, nosotros tenemos el último día 15 de agosto, pero las temperaturas óptimas, digamos, nosotros para plantar es a partir del 21. Plantamos en una excelente época, en una excelente fecha, y bueno, vamos a estar saliendo, digamos, una fecha muy adecuada para lo que es la planta de agroandina. Inclusive,
En el país prácticamente vamos a ser uno de los primeros en entregar tomate industria, porque los principales productores, centros productores de tomate industria están en San Juan y Mendoza. Así que nosotros prácticamente estaríamos en condiciones de abastecer a cualquier planta de procesamiento, no solamente agroandina. En uno de nuestros planes es desarrollarnos para el año que viene y tener 150 hectáreas de producción de tomate en primicia, no solamente para agroandina, sino para otras plantas de Mendoza o San Juan que lo requieran, o Catamarca. Ingeniero, en este proyecto ambicioso, como bien decía, para el próximo año 150 hectáreas, pero en este año de las 50, ¿cuánto es el rendimiento que esperan obtener por hectárea? Nosotros estamos trabajando trabajando en el proceso de fertilización, de cuidado y de plantación, en el marco de plantación, etcétera. O sea, todo el manejo, nosotros estamos apuntando a superar los 100.000 kilos por hectárea. Las condiciones, las pruebas, las variedades, todo esto van a verse al final del ciclo. En realidad, nosotros nos contentamos con superar los 80.000 kilos, digamos que sería una producción, 80.000 kilos por hectárea sería una producción bastante aceptable en base a la tecnología que estamos utilizando. Y al ser la primera vez, digamos, que estamos incursionando en una unidad productiva bastante grande, que como 50 hectáreas es una unidad bastante importante, ¿no? ¿Podemos decir que es una de las APEP en La Rioja que ha tenido mayores resultados desde su inicio? La verdad que nosotros estamos en una posición privilegiada dentro de lo que es geográficamente y dentro de la cadena productiva, porque nosotros somos el primer eslabón dentro de la cadena en la parte productiva, por ejemplo, de plantines. Al crecer todo, o sea, al querer desarrollarse toda la productividad de la provincia, arrastra a que nosotros desarrollemos mayor cantidad de plantines, o sea que nos sentimos dentro, en estratégicamente, digamos, estamos bien posicionados, y sí, hemos tenido un gran avance de producir en el 2009 los primeros 5 o 6 millones de plantines para acá, para la provincia. Antes no se producía nada. Nosotros en el 2009 comenzamos produciendo 5 millones de plantines para el requerimiento de los primeros planes de la provincia. Y hoy estamos superando los 22 millones, 24 millones de plantines al año. Y nuestra idea es el año que viene estar, por lo menos en infraestructura, en condiciones de producir los 40 millones de plantines al año dentro de lo que es el plan de tomate, pimiento y melón, ¿no? Lo más importante es el acompañamiento del proyecto provincial de reactivar las producciones en diferentes localidades, en este caso las APEN que están desarrollando aquí en Triángulo del Sol. Nosotros, como le decimos a todos, o sea, nosotros formamos parte de un plan general, de una política que lleva adelante nuestro gobernador, y estamos dentro de un plan general, o sea, que nada puede activarse si no se activa otro eslabón dentro de la cadena. O sea, si nosotros queremos producir para agroandina, se tiene que producir campo y a la vez se tienen que hacer plantines para que se produzcan eso. O sea, formamos una cadena productiva. Y el gobernador está poniendo interés a todos los eslabones, o sea que nos sentimos bastante bastante acompañados y bastante influenciados por el gobernador. Y bueno, y esto nos permite a nosotros que podamos proyectar y aparte trabajar con mucho énfasis para poder obtener todo lo que estamos teniendo. Y la otra ventaja que nosotros tenemos como SAPEN es la ubicación geográfica. El principal polo productivo hortícola de La Rioja era Chilecito. Chilecito es una zona un poco más fría, o sea que tiene un 20 o 30 días los riesgos de helada, o sea, tiene mayor riesgo de helada un tiempo más tarde, digamos, que nosotros. Y eso nos permite a nosotros entrar en producción con productos que se podrían llamar dentro de la cadena productiva nacional primicia o ultimicia. O sea que podemos salir con productos de buena calidad, de mucha cantidad y con unos buenos precios, ya que estaríamos compitiendo directamente y estaríamos anticipándonos a los grandes centros productivos hortícolas, zonas meloneras, por ejemplo, como Santiago. Nosotros prácticamente estamos saliendo una semana antes, un par de semanas antes, o inclusive junto con ellos, que son, digamos, al ser grandes productores, marcan volúmenes importantes dentro del mercado, por lo tanto se produce, empiezan a tener caída de precio. Por lo tanto nosotros podemos salir con volúmenes importantes en época donde los precios nos favorecen muchísimo. Bueno, ingeniero,
Agradecemos por la información, seguramente que seguir trabajando. Esperamos que la gente que esté viendo en Catamarca se entusiasme, se contagie de este tipo de emprendimientos y bueno, lo esperamos por la provincia. Bueno, la ventaja de esto es que prácticamente es replicable en Catamarca porque geográficamente, climáticamente estamos muy emparentados, sobre todo con la zona del Valle Central. Así que en realidad sería muy interesante invitarlo a todos que vengan y participen, vean, conozcan esto y que en realidad la verdad es prácticamente replicable en un 100% con todas las condiciones. Lo único que falta, bueno, es hacerlo y tener, ojalá tengan el apoyo político que nosotros tenemos. Vamos rápidamente al segundo corte en el programa. Queremos mandar un saludo especial a toda la gente de la SAPEN Triángulo del Sol por el recibimiento, por toda la información que nos dieron y seguramente vamos a seguir vinculados a esta producción tan importante en nuestra Catamarca y en nuestra provincia vecina como La Rioja. Un saludo a ellos y a toda la gente de La Rioja. Segundo corte en el programa, no se vayan, ya volvemos. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. AgroCatamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. AgroCatamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia, contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad, las mejores marcas nacionales e importadas, descuentos, venta por mayor, República 338, San Pedro, almacén de montaña. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Continuando con el programa, estuvimos nuevamente en la Sociedad Rural de Catamarca junto con la Dirección de Ganadería de la provincia, donde se realizó una capacitación destinada a la implementación del dispositivo intrauterino bovino. Hablamos con el creador de este invento argentino, esta implementación que se va a realizar en la provincia, cuál es el beneficio para los productores y cuál fue la capacitación para los médicos veterinarios de la provincia. A continuación, vemos el siguiente informe. Buenas tardes. Sí, en realidad estoy acá en Catamarca, muy contento con muchos técnicos, productores, y la idea es, digamos, proponer el uso o sugerir el uso del DIUP, el dispositivo intrauterino. Es una técnica que yo comencé el desarrollo hace muchos años y hoy se está teniendo una gran difusión, fundamentalmente por gestión del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.
el año pasado en la gestión de Domínguez y en la persona también del subsecretario de Ganadería, el ingeniero Alejandro Lotti, que bueno, vieron esta problemática y bueno, en base a esto comenzamos a generar la difusión del uso en las provincias para evitar fundamentalmente la faena de vientres preñados, el engorde de hembras con destino de faena preñadas, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos, ya hemos estado en muchas provincias, en Formosa, en Corrientes, ahora estamos acá y la idea es difundir el uso, difundir, bueno, que existe un gran porcentaje de hembras en Argentina que se engordan y se faenan preñadas. Entonces, esto es un... es un problema, es genera una gran ineficiencia, porque el 50% del engor de la faena son hembras y un alto porcentaje llega preñado a faena. Entonces, esta es una tecnología que lo resuelve, es sencilla, práctica, ya está probada y aprobada por innumerables trabajos, veterinarios, productores que lo han usado. El uso ahora en las provincias es que llega el pequeño y mediano productor, que la tecnología a un costo bajo llegue al pequeño y medio productor, y hay ya productores importantes en Argentina que lo usan hace años, pero digamos, vuelvo a repetir, este programa es para que los pequeños y medianos productores tengan acceso a los beneficios de esta tecnología, ¿no? En cuanto a los materiales, la duración, la aplicación, ¿cómo...? ¿Cuánto es rentable para el productor? ¿Cuánto tiempo dura dentro del animal? Bueno, los dispositivos tienen un costo muy muy bajo, es de 5 o 6 kilos de carne de vaca gorda por animal. Después se coloca y se deja hasta la faena, o sea, puede estar 6, 7, 8 o 10 meses puesto, que no tiene inconveniente. Hubo casos en que ha estado hasta 2 años puesto en lotes de vacas y sin ningún inconveniente. El dispositivo garantiza la anticoncepción de esa hembra y hasta le puede salvar la vida a la vaca cut, la cría último ternero, en mal estado corporal, con cría al pie, evitarle la preñez a esa vaca, evita la mortandad de esa vaca que se da en muchas regiones de la Argentina por alto requerimiento, preñez y digamos la lactancia, son vacas que termina muriendo. Y por otro lado, hace más eficiente el manejo. El productor puede aplicarlo en el momento del tacto a todas las vacas vacías, en ese momento, y manejar esa hembra como si fuera un macho, digamos, no tener que separarla y saber que vende, que el número de animales que tiene para vender es el número que tiene y no que después no tiene... tiene que separar animales con preñices que no las puede vender. Bueno, o sea, toda la ineficiencia que da el manejo de vientres preñados, ¿no? Aplicado una vez este dispositivo, ¿cuánto es el porcentaje de efectividad que tiene? Mirá, no se puede hablar de 100%, pero es 99,99%, y hay innumerables trabajos, no míos, sino de muchos veterinarios y digamos innumerables publicaciones, no solo en Argentina sino en otros países, que así lo demuestran y lo concluyen. El dispositivo, lo peor que puede pasar es que mal aplicado por una persona no entrenada, pueda quedar fuera de útero y que la vaca se preñe, pero es porque está mal aplicado. Solamente es eso el riesgo que uno corre. Es una técnica simple, práctica, es sencilla, no tiene ninguna limitante de ningún tipo. Yo siento un gran orgullo profesional y como persona también. Para mí fue un gran desafío en lo personal, y digamos, tuve un gran apoyo familiar también. No fue simple en los primeros años. Hoy por hoy ya el dispositivo no lo promuevo yo, sino ya se está promoviendo por diferentes colegas, mismo por las provincias hoy, ¿no? Y en otros países pude tomar contacto con otros colegas. Y bueno, desde el punto de vista profesional es un gran orgullo
es una gran satisfacción, pero más que nada por los beneficios, ¿no? Y porque es un aporte a la ganadería de mi país y que resuelve un problema serio, que es un problema de manejo y de ineficiencia en el 50% de la faena, ¿no? Volviendo a la aplicación de este dispositivo, nos llamó la atención que también se está probando la aplicación en las pequeñas mascotas. Sí, este es otro grupo de investigación que está con el tema de los pequeños animales, pero están trabajando, con el cual tengo contacto. Y yo estoy trabajando también con otro grupo en España, en Cerdas, ya desde hace un tiempo. Y bueno, en realidad son todas líneas de investigación que surgen de una primera, que fue plantear como visión desarrollar un anticonceptivo con un dispositivo intrauterino en mamíferos, ¿no? Bueno, en la mujer ya hace muchos años que se usa y bueno, yo estoy recorriendo el camino del desarrollo en animales. Y sinceramente, en los últimos tiempos tuve grandes satisfacciones y bueno, creo que estamos encaminados para continuar por muchos años más y por muchos trabajos más, ¿no? Seguramente hay que seguir avanzando en estas nuevas tecnologías. Como bien hablábamos, el campo se va tecnificando, tenemos que entrar en estas diferentes herramientas para mejorar la producción que debe tener el productor y que va dirigida directamente a los costos, ¿no? Claro, y básicamente si gana el productor, gana la Argentina también. Y un poco el planteo es, estamos siendo ineficientes con el engorde de hembras, como mencionaba antes, y bueno, el tema es no producir más fetos gordos, sino comenzar a producir vacas gordas en su totalidad. Y antes de pensar en ganar, primero el tema sería dejar de perder. Y luego comenzar a pensar en ganar. Sinceramente, este es mi pequeño aporte a diagnosticar un problema que creo hay, y los colegas de toda la Argentina estamos dialogando que sí, que es existente porque es real. Y bueno, esto es una herramienta más para ser más eficientes en el sector ganadero nacional. Como para ir terminando la nota, va a seguir trabajando en Catamarca esta implementación del dispositivo, cómo se va a desarrollar, sí, y cuál va a ser la cantidad para el ganado que tenemos aquí en la provincia. Sí, estamos acá en Catamarca, estamos yendo a La Rioja, luego viene Salta, Jujuy, son en total 18 provincias en las que vamos a promover el uso del dispositivo, vuelvo a repetir, focalizados en pequeños y medianos productores, y bueno, El tema es continuar trabajando donde lo requieran y donde sea. Algo que quiero destacar es que ahora estoy fabricándolo en forma personal en su totalidad. Antes yo tercerizaba algunos pasos para la elaboración, pero ahora ya tengo un lugar para fabricarlo con máquina propia. Así que digamos, no dependo de un tercero para la elaboración de los dispositivos, ¿no? Tanto de los dispositivos como de los aplicadores. Así que eso fue otro gran paso que lo pude concretar este año, tener un lugar propio para la producción. Hacemos la tercera pausa en el programa, saludamos a la gente de la Sociedad Rural de Catamarca que sigue apostando a la producción catamarqueña y nos brinda toda la información para que usted sepa que Catamarca está produciendo en el sector ganadero. También queremos mandar un saludo a la gente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, y no olvidarnos del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Pausa en el programa, no se vaya, ya volvemos. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca.
Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia, contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad, las mejores marcas nacionales e importadas. Descuentos, venta por mayor. República 338, San Pedro, almacén de montaña. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. Bueno, contentos de estar acá en Catamarca, disfrutando de una charla, no sé si capacitación, pero fue un intercambio de ideas y de inquietudes que la gente, los productores y veterinarios de acá de la zona tenían. Nosotros trabajamos en el mundo con identificación electrónica, ya sea en mascotas, que son animales y animales de compañía, o en la parte de bovinos y otras especies. Puntualmente vinimos a Catamarca con el tema específico de trabajar con camélidos, con las llamas, que tenían problemas con la identificación, y creemos y estamos convencidos que nosotros le podemos dar la solución en conjunto con la parte de la dirección de ganadería de acá de la provincia. Estamos trabajando en eso, quedaron muy conformes, de la misma forma que los productores. Nos vamos con una gran satisfacción de haber conocido a la gente esta y además haber trabajado en sintonía, que encontraron en nosotros las respuestas que para muchas cosas que ellos tenían de dudas, ¿no? Hemos visto cómo le han mostrado a los productores cómo se maneja estos chips, estos instrumentos para poder identificar a los animales, pero que nos cuente usted cómo es el proceso y cómo funciona esta herramienta. Sí, básicamente es poder llegar a tener 0% de error en la identificación de Hacienda, en el caso concreto de los bovinos, pero además de eso, ser específicos en lo que es la recolección de datos en cuestión sanitaria, o en el caso de que se esté tomando tactos o cronología dentaria o estado corporal. Eso nos permite a nosotros, al productor, ser más eficiente en el momento de las determinaciones que tenga que tomar como empresario, en el momento que tiene que desprenderse del animal o moverlo de potrero o manejar sus costos. Creemos de que nosotros tenemos que acostumbrarnos a poder medir. Nosotros, si no medimos, no podemos realmente saber nuestro nivel de eficiencia. Y podemos medir exactamente y perfectamente con los chips. Son chips o caravanas electrónicas, le ahorran trabajo al productor, le dan eficiencia y el país, el mundo va hacia eso. Y bueno, pretendemos nosotros estar en la punta, ¿no? Como bien hablábamos, ha cambiado la registración en los animales, se va tecnificando. Esto es uno de los pasos a seguir.
el costo. ¿Cuál es el costo directo del productor? ¿Cuál es el beneficio? Sabemos que a la hora de vender hay que seducirlo al comprador para ver cuáles son las características que tienen estos productos. Correcto. Básicamente el tema de la caravana, individualmente es una caravana que cuesta en el orden de los 22 pesos final y puede ser utilizada durante 10 años. Es decir que cada vez que se saca del animal donde estuvo colocada, se vuelve a reutilizar en otro, asociándola a la caravana visual. Es decir que si el productor es prolijo en la recolección de la caravana, cuando la deja de usar y saca ese animal del rodeo, le puede durar 10 años. Si eso lo prorrateamos los 21 o 22 pesos en 10 años, prácticamente el costo es cero. Y vuelvo a lo mismo, los ayuda a trabajar eficientemente. Es aportarle tecnología donde nosotros después vamos a poder mirar en una forma dinámica en nuestra computadora las alternativas o las incidencias que vamos teniendo año por año, y en la forma de poder medir y evaluar, de la misma forma que nosotros trabajamos con una balanza electrónica asociada al sistema, lo cual nos permite pesar en el mismo momento que estamos haciendo los trabajos sanitarios, nos permite ver la evolución y la eficiencia de los que le estamos dando de comer al animal. Seguramente eso es, en el final es plata, y es por lo que estamos trabajando también. Toda la información que recopilamos, ¿cómo la bajamos en algún soporte, en este caso una computadora, algo portátil, para que el productor lo analice y, como bien decía usted, llevar una registración de los pasos a seguir? Sí, nosotros trabajamos en dos o tres alternativas le damos al productor de manejo. Si trabaja con una balanza electrónica, tiene la posibilidad de cargarlo por aire, por Bluetooth, es el sistema, es decir, que el animal entra, lo lee automáticamente y le manda por aire la información al cabezal de balanza, que lo puede asociar al peso y algún evento sanitario. Eso al fin del día de la jornada laboral, cuando se va a la oficina, descarga esa información y la tiene, que la va a tener albergada en su computadora. Además, hay softwares que le permiten que esa información, organizarla y ser dinámica, que usted le permita llevar en forma dinámica la evolución de su producción. Por eso son módulos. Yo creo que es la puerta de entrada a esto es la caravana electrónica. Después, el ir corriendo las tranqueras solas se van abriendo, porque esto le da la posibilidad de ser más organizado, y a partir de ahí empieza a querer y a necesitar más requerimientos, que al irlos pidiendo se va incorporando más tecnología. Tecnología que por otro lado es sumamente accesible en costos, pero además es sumamente amigable en cuanto al uso. Tengo una edad en la cual yo llegué a la computación como no soy un aborigen, yo soy un inmigrante en esto. Entonces, y yo lo manejo, así que perfectamente. El software es accesible y fácil de manejo, ¿no? Totalmente fácil de manejarlo. Es un software que fue desarrollado por el Polo Tecnológico de la Universidad de Tandil. Y bueno, entre todos, nosotros como empresa de electrónicos y las balanzas electrónicas y el desarrollo del software, hemos generado un producto que está disponible para los productores, que realmente es sumamente interesante. Además, seguramente el productor, cuando lo empiece a utilizar, puede ir agregando datos, información a la conveniencia de cada actividad que realice. Por supuesto, él puede cargarle los datos del costo de implementación de la pastura donde echó los terneros, por darte un ejemplo. Y si después tiene un seguimiento muy fino de sus animales, va a poder sacar un costo de lo que le sale la conversión de la pastura en el kilo del animal, cuánto le salió en precios de pastura hacer el kilo de novillo. Eso es lo que le permite a él ser más eficiente, seguramente. A partir de eso, cronología dietaria, condición corporal, todo lo que le quiera cargar. Nosotros trabajamos con productores que trabajan con cabañas, que estamos trabajando con diámetro escrotal, ojo de bife. Podemos darle todas las posibilidades, de acuerdo al abanico que ellos quieran, que tengan acceso a información. Este chip puede ser utilizado en otros animales, bovinos, caprinos, pequeñas mascotas. ¿El seguimiento se lo puede hacer a través de internet? Sí, vamos a separarlo claramente. La parte de microchips es para animales que no van a ser comercializados en la cadena alimenticia. Es decir, que no solo para mancos. Va para mascotas, para equinos o para animales, distintos animales que no van a ir a faena.
que no van a ser de consumo humano. Ese microchip queda un registro de 15 dígitos que es inalterable y lo que le permite, subiéndolo a un portal que nosotros ofrecemos en forma gratuita, la posibilidad de volver a encontrar al dueño en el caso de extravío, pero por otro lado también es certificar la propiedad de un animal. En lugares donde es de difícil acceso y muchas veces complicado ubicar al dueño o porque se mezcla los animales, en caso de ovejas, esto es una forma concreta de ser eficientes y claros. Pero en la parte de mascotas, tenemos aparte trabajando, que le permite identificar realmente al animal y asociar al animal con el dueño. Es decir, nos permite empezar a trabajar con tenencia responsable, de la cual tanto se habla y poco se hace. La realidad es esa, entender que una mascota da un montón de beneficios y satisfacciones, pero también genera y acarrea algunas responsabilidades. El animal cuando está en la calle puede generar accidentes, entonces necesariamente tenemos que tener la posibilidad de asociar el animal con el dueño. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la información. Seguramente que seguir trabajando y bueno, seguir adelante. Un gusto, desde ya muchísimas gracias a ustedes, han sido muy amables y bueno, espero verlos pronto por allá por la zona nuestra, en Mar del Plata. Hacemos el cuarto y último corte en el programa, le dejamos la agenda productiva para el 24 al 27 de octubre, Expo Agro Norte en la provincia de Salta, Tierra Campo TV presentes trayéndole toda la información y la tecnología de la actividad agropecuaria. Pausa, no se vaya, ya volvemos. Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable de Catamarca. Una gestión responsable de los recursos. Gobierno de la provincia de Catamarca. Agro Catamarca. Semillas nacionales e importadas. Agroquímicos, forrajes, repuestos y tractores Valtra. Fumigadoras Gutiérrez. Agro Catamarca. Con la trayectoria y excelencia en Catamarca. República 840. Teléfono 03833-436122. luisbocio@arnet.com.ar. Ministerio de Hacienda y Finanzas, Gobierno de Catamarca. Diseño de políticas económicas y financieras de la Administración Provincial. Sarmiento 589, octavo piso. Email ministerio@haciendacatamarca.gov.ar. La basura en la vía pública ensucia, contamina y se transforma en un foco de enfermedades. Todos juntos podemos lograr una ciudad limpia. No arrojemos la basura en la vía pública, sino en los cestos y contenedores habilitados. La ciudad es nuestra casa. Mantengámosla limpia. La basura tiene su lugar. Busquemos la señal. Catamarca Ciudad Limpia. Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Sociedad Rural de Catamarca, fomentando el desarrollo y estabilidad del hombre de campo y el mejoramiento de la vida rural. Sociedad Rural de Catamarca. San Pedro Outdoor. Ropa técnica, equipamiento para escalada, camping, trekking, alta montaña, hidratación, calzado, carpas, mochilas, indumentaria para instituciones, ropa de trabajo, seguridad industrial, laboral, vial, excelente calidad, las mejores marcas nacionales e importadas. Descuentos, venta por mayor. República 338, San Pedro, almacén de montaña. La Subsecretaría de Agricultura Familiar acompaña a los pequeños productores de las comunidades rurales dedicadas a la agricultura familiar de manera organizada para que puedan ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Subsecretaría de Agricultura Familiar, Delegación Catamarca, Maipú 160, teléfono 03833-745111. De esta manera llegamos al final de este compacto de noticias. Para la próxima semana seguimos avanzando, actualizándole toda la información de la gente de campo. Le dejamos nuestros contactos,
www.facebook.com/tierracampotv, imágenes y comentarios, horarios en la pantalla local, domingo 14:30 horas y jueves 22 horas nuestra repetición. Catamarca también está presente a nivel nacional por la pantalla de Sembrando Satelital, martes 23 horas, o usted puede ingresar a www.sembrando.com.ar. Un saludo especial a nuestra productora general, Carolina Acevedo, por el esfuerzo y la dedicación en realizar este programa, a nuestra productora oficial, Madgala Producciones, Diseño, Publicidad y Marketing Estratégico. Nos despedimos y recuerde que el campo no descansa, nosotros tampoco. Nos volvemos a encontrar con toda la información del sector agropecuario. Tierra Campo TV, la televisión rural de Catamarca.